¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Firma y Aclaración a través de Red 43 Canal, desde este rincón de la Patagonia, en la ciudad de Esquel, para el resto del mundo. Y de este rincón de la Patagonia, en la ciudad de Esquel, vamos a tratar de un tema que es recurrente, por lo menos, a lo largo de la geografía total de la República Argentina. En otros lugares del mundo no sucede, no sucede. Hay que reconocer que en nuestro país, y especialmente en la ciudad de Esquel, es un gran problema. Los animales sueltos en la calle, que son un peligro para sí mismos y a veces para terceros también. Hemos invitado al doctor Ricardo de Oro, que es veterinario y además de ser veterinario, cumple funciones dentro del área de zoonosis en la municipalidad de la ciudad de Esquel. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias Bien, acá por estar con estamos. nosotros. ¿Cuánto hace que trabajas en la municipalidad en esa área? Ya son 25 Ah, años. 25. 25 años, hasta el año pasado hicieron 25 teniendo las dos áreas a cargo, bromatología Y y zoonosis. zoonosis. Ahora haces nada más que zoonosis, ¿no? Ahora estamos nada más que en zoonosis, con el grupo de gente que tenía en zoonosis y bueno, tuve una baja que estamos ahí tratando de que la reemplacen de uno de los chicos del personal, pero es gente que viene trabajando conmigo ya hace Muchos 20 años. años, ¿sí? ¿Estamos mejor o peor que hace 20 años en materia de animales sueltos en la calle? Tanto en No. la seguridad para el animal y en la proliferación de animales que no tienen cuidado como Vos para las sos personas. testigo, que es lo que decías recién. Siempre nos han estado acompañando todos los medios con las campañas, con tratando de difundir el trabajo y todo. En los últimos años, estos últimos 2 años, yo te diría que estamos teniendo mayores problemas en cuanto a mayor cantidad de perros sueltos. Estamos más limitados en cuanto a lo que es el control del perro, el control canino, el control del perro suelto, ¿Ustedes están por más la nueva limitados? ordenanza. Bueno, Claro. hay varias cosas que por ahí hay que rever. Esto lo hemos visto ya también con el juez de falta, la gente, el presidente del consejo también lo sabe. Hay que rever la última ordenanza, que tiene algunas fallas, o Tiene sea, falla, ¿no? tiene varias fallas. ¿Y fueron advertidas antes de ser sancionadas? Sí. Fueron advertidas, yo tuve una sola reunión con el consejo, pero bueno, les planteé en su momento más o menos los puntos, cuáles eran las debilidades que tenía, qué era lo que tenían que tener en cuenta como para que no pase lo que nos está pasando. Pero bueno, fue aprobada y. ¿Qué les planteaste vos? ¿Que tengan, que modifiquen o que No, hay un ajusten qué tema? punto, hay varios puntos que incluso fue con gente esto fue propiciado por la gente de las protectoras, había dos grupos en ese momento, Sí. no sé si siguen o no siguen trabajando, pero bueno, nosotros estamos abiertos desde Zoonosis, que dicen que no, estamos abiertos para que venga la gente de las protectoras, incluso y lleve los perros o los ponga, o los den adopción. Sí. Nosotros tenemos un sistema de dar canes en adopción y llevamos más de 100, este año más de 150 perros dados en Gente que va adopción. a buscar a la perrera y se los Todos los lleva. días. Todos los días va gente Pero a eso está buscar bueno. perros. Por supuesto que sí. Y es lo que la gente sabe y conoce y es la referencia que tiene. Si vos perdés tu perro, ¿qué haces? Lo primero que haces puede estar en la perrera, que es lo mejor que le puede llegar a pasar antes de que te lo haya pisado un auto O lo o de que envenenen. esté envenenado. O que te lo haya agarrado otro perro, que lo haya lastimado. O sea, lo mejor es que de alguna forma u otra, o que lo haya llevado Sí. algún vecino a la perrera Pero porque lo ustedes entregó. no buscan más perros en la calle. En casos muy puntuales, la ordenanza sigue contemplando el tema de la captura Sí. y está. Pero yo Pero hace años que no la veo. no, sí, hay capturas en casos muy puntuales, perras alzadas, hay vecinos de los barrios que nos llaman continuamente por los problemas que generan o perros sueltos que están rompiendo basura y los chicos van y tratan de capturar alguno. Pero ¿qué pasa? Tampoco la ordenanza te dice que si los capturás en 2 o 3 días son perros comunitarios y hay que dejarlos sueltos, hay que castrarlos y dejarlos sueltos de vuelta en la calle. ¿Y entonces qué Y ganaste? no, nada. O sea, esta es una de las fallas que tiene ¿La ordenanza? tal cual. Porque el perro, bueno, que alguien se haga cargo, o sea. Por lo general el perro tiene dueño y en el caso de que no tenga dueño, bueno, está ahí, se da en adopción, castrado y todo, y lo van a adoptar porque se adopta. Pero no Tanto largarlo a la desde la calle. parte de zoonosis o desde de alguna protectora si quiere colaborar también, que vengan y lo pongan. Lo que pasa es que no van,
desde la protectora no van a ver. En estos momentos tenemos, deben haber 8 perros como para dar en adopción. Hay unas perras castradas que por ahí te podría haber, no me avivé, te podría haber dado alguna imagen o alguna foto, pero hay perros todos los días, hay gatos, hay perros, todos los días están retirando y todos los días va gente. Y el otro de los temas que tenemos es que va muchísima gente a entregarnos perros, o sea, te van con una caja, entonces con una caja con 5 cachorros y ya no los recibimos prácticamente porque desde el otro lado tenemos la contrapartida que dicen que nosotros, esos perros que van ahí son sacrificados o que no los atienden, está la creencia de que los perros que están en la perrera o en zoonosis están mal alimentados, que están muertos de hambre, que no se los atiende. Tuvimos denuncias. Yo recuerdo que los denunciaron alguna vez, ¿no? Tuvimos denuncias por parte de la gente de la protectora, justamente para Navidad y Año Nuevo fue. Nos denunciaron por maltrato animal porque no se les había ido a dar de comer a los perros, cuando en realidad esto fue una denuncia ante fiscalía. Después le presentamos en su momento al fiscal. Juez, al fiscal, le presentamos todas las pruebas en las cuales se les fue a dar de comer a los perros. Los chicos fueron, los empleados fueron, sin haber marcado tarjeta, sin cobrar horas extras ni nada. Por el solo hecho de, por el amor que tienen por los animales, fueron a darles de comer, atenderlos y todo, que incluso quedó tanto en las cámaras, porque tenemos cámaras de vigilancia a las 24 horas, quedó registrado en las cámaras, como quedó registrado en el libro del Sereno. Entonces se le presentó todo al fiscal y bueno, desestimaron, por supuesto, claro. Desestimaron la denuncia. El problema de los perros en la ciudad es que él no está dentro de la perrera, sino en las calles. El problema está en la calle, está en la educación. Lo que venimos charlando siempre, el tenedor responsable, que es a lo que apunta la ordenanza, esta nueva como la anterior, que teníamos una ordenanza, para mí era realmente modelo en su momento, que era la del 2004. ¿Y por qué fue modificada? Porque tenía algún artículo en los cuales daba a entender como que los perros que eran capturados y pasados tantos días pasaban a depender del municipio, que el municipio podía hacer con los perros lo que quería, pero siempre se dieron en adopción, no hay sacrificio de animales, es ¿Se modificó y se modificó para peor la ordenanza? Y sí, en parte sí. Uh-huh. O sea, ¿cuáles son los mayores problemas de los perros? ¿Que muerden? Porque he visto algunas fotos que me diste, y perros que atacan. Bueno, eso es uno de los grandes problemas que estamos teniendo ahora, a lo que iba tu pregunta al principio, cómo estamos en el último tiempo. Tenemos mayor cantidad de perros sueltos en la calle, porque los chicos por ahí están más limitados para capturarlos, o sea, el personal. Si están capturando un perro, tenés a alguien que lo filma, que lo sube a las redes, que los están tratando mal, que, bueno, lo que está pasando con las redes sociales y con todo sí. Esto. Pero hay algunos casos que son peligrosos, los perros atacan. Pero tal cual, a eso íbamos. Tenemos, hasta ahora tenemos 30, 32 denuncias con seguimiento de perros mordedores. Algunas de las fotos yo te envié, estas fotos que te envié fueron de ahora, de estos últimos recientes. 20 días. Ajá. Hay una de una semana que la señora que fue perjudicada, que fue mordida, no me mandó fotos, pero es muy probable que tenga de su mordedura, porque tuvo una mordedura seria por un perro grande, que yo lo fui a ver, y realmente si ese perro te muerde, es un mastín, es un perro muy grande. Sí, y son todos perros que andan sueltos. No significa que estén sueltos, no significa que no tengan dueños. Yo te puedo asegurar que la mayoría de los perros de Kell tienen dueños. Salvo algún cachorro que estén abandonando, que es lo que está pasando ahora. El resto tiene dueño, pero nunca aparece el dueño. Ante un ataque es raro que aparezca. En estos casos sí. Cuando esto es bueno para remarcarlo. Cuando alguna persona es mordida, lo ideal es que haga enseguida la denuncia, o sea, que sea atendida tanto en un periférico o por un médico, claro. Que sea atendido con un certificado de atención. Y de las curaciones que recibió y todo, con eso va y que haga la denuncia ante el Tribunal de Faltas.
lo puede hacer también ante la policía, pero ante el Tribunal de Falta es mucho más rápido porque nos llega a nosotros enseguida y nosotros tenemos un periodo de 10 días desde el momento que es mordido como para controlar el can, que en esos 10 días no tenga ninguna sintomatología. Claro, pero eso sí podés lograr detener al perro. Si el perro te mordió y se fue, ¿cómo lo... No, porque por lo general el perro te muerde y está muy cerca. Casi todos, la mayoría de los perros que han mordido y que tenemos el seguimiento hecho, se identifica al dueño, siempre. ¿Siempre es fácil identificarlo? Sí, siempre. Si no fue hoy, el perro lo identifican de dónde salió, de qué casa. Esa es una de las cosas que tratamos de que el accidentado, o sea, que es mordido, trate de identificar el domicilio de dónde salió. Entonces, ubicamos al dueño. Bueno, después se le labra el acta, se controla el perro, que no tenga los síntomas, si está vacunado o no. Si está vacunado, contra rabia, ¿no? ¿Y por dónde pasa la solución? Vos me decís, cada vez hay más perros sueltos en la calle. ¿Por dónde pasa la solución? Y seguir insistiendo con el tema, con una buena campaña de educación. Se está haciendo el tema de la castración. ¿Sirve la castración? Sí. Sirve hasta por ahí. Es una tercera pata en todo un plan. Pero el tema de la castración no te controla la cantidad de perro suelto. O sea, claro, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Porque la castración permite controlar la población. Controlar la población hasta por ahí nomás. Porque si vos sos un tipo responsable y tenés tu perro y no lo castrás, ojo, que no estoy diciendo que lo ideal es castrarlo, por la salud del perro, por el tema de la anticoncepción y todo. Pero si vos como responsable, vos querés tener tu perro no castrado y tenerlo adentro de tu casa, o dentro de tus límites, desde que nació hasta que se murió y vos evitaste que el perro salga a la calle, no vas a tener nunca ningún problema. Claro. El tema de la castración, sí. Ayuda, pero no es la única solución. Pero no es la solución para el perro suelto. De hecho, si vos hablas con la gente de Trevelin, también están castrando perros hace un montón. En Esquel mismo nosotros estamos castrando... más o menos entre 200 y 300 perros por año en lo que es zoonosis. Este año ya llevamos 100 y pico. Más el quirófano móvil. Más lo que es el quirófano móvil. El quirófano móvil, yo no tengo los datos, pero supuestamente han castrado muchísimo en estos últimos 3 años y seguimos teniendo el problema del perro suelto, el problema de los perros en los barrios. Claro. La identificación del perro o de la mascota, el gato, con un chip, ¿cómo funciona? Y eso sería... Es que él se nos está poniendo grande en cuanto a cantidad a la población. Todavía yo creo que estamos en condiciones de implementarlo. Sería lo ideal. O sea, hacer una buena campaña. Censar toda la ciudad. Es caro. Hay que volver a censar como lo hicimos en el 2003, 2004, que hicimos un censo casa por casa con personal dedicado a eso. Por ahí va a llevar un poquito de tiempo. O sea, no lo podés hacer... Tampoco sí, una semana. Tal cual. Por ahí te va a llevar 6 meses, 8 meses, un año. Pero lo ideal sería poder hacer un censo y en vez de hacer el censo como hacíamos nosotros, con la chapita, que por ahí la pierden, que es engorroso, igual tenemos el registro, claro. Porque los registros de la cantidad de la población de perros está. Pero tener el perro identificado con el chip. Vos le implementás el chip... No sé, vos tenés tu perro, le ponemos el chip, este perro es de Ricardo Busto. El perro en algún momento a vos se te escapó, lo capturó la perrera, anda suelto, mordió a alguien. Y vos vas con el lector... Y es fácilmente identificable. Este perro, hacían de suelto, este perro en algún momento lo patentó, sí. Lo registró perro, Ricardo Busto. El dueño es Ricardo Busto y el responsable es Ricardo Busto. Después tenés las sanciones que podés aplicar o no. Pero vos sabés del perro de quién es. Ordenaría mucho la situación. Sería bárbaro. ¿La inversión es muy grande? Y ronda más o menos entre los 4 y los 5 dólares bueno, pero por animal. Pero eso lo paga el dueño. Se tendría que trasladar. Hoy por hoy tenemos dentro de la ordenanza nueva, está también el registro, es obligatorio el registro y la identificación y el patentamiento del perro ante zoonosis. Tenemos gran cantidad de perros registrados y patentados. No todos. Sí, pero no hoy es me caro, daba risa porque dólares. A raíz de la cinco, charla que cinco tuvimos... Dólares. 5 dólares por chip, no es caro. No es caro. Serán 200 pesos, 250 pesos. Se puede cobrar la mitad. O sea,
De hecho, hoy... Pero de hecho lo tiene que cobrar, lo tiene que pagar el dueño. Hoy si se, un perro, tiene que incluso que... no es solamente el chip, porque el registro o el patentamiento, lo que tiene contemplado, lo que hacemos ahora es... hoy por hoy sale dos módulos, son 108 pesos para cualquier perro, chiquito o grande. Pero vos con 108 pesos patentás tu perro y recibís la pastilla de antiparasitario. Y tenés contemplado el antiparasitario para todo el año. O sea, tenés las tres desparasitaciones en el año. Que si vos hoy por hoy vas a comprar a cualquier veterinaria un antiparasitario, lo mínimo que te sale para un perro mediano son 150 pesos. O sea que hasta ganas plata. Tal cual. O sea, por ahí hasta se puede canjear y se puede llegar a pagar o amortizar el valor del chip. ¿Vos sos partidario de modificar la ordenanza nuevamente? ¿De mejorarla? Hay que mejorar algunas cosas. O sea, la esencia, el fundamento de la tenencia responsable y todo está. Pero hay que mejorar algunas cosas. Que por lo cual no están bien lo del perro. Esto del perro comunitario no tiene sentido. Perro comunitario. Es lo que dice el artículo. Pero de nadie, no es, la comunidad no es, yo no es mi perro. Por eso, y es lo que plantearon. Es una figura media rara, media sui generis, ¿no? Claro, que no lo puedes encuadrar dentro de nada. Claro. ¿Qué es un perro comunitario? Claro. ¿Quién es el que categoriza? ¿Quién se hace cargo del dueño, de la estimadura de un perro comunitario? Tal cual. ¿A quién el perro comunitario rompe basura, el perro comunitario... o el perro que está suelto. ¿Y figura dentro de la ordenanza? Muerde. Está así en la ordenanza, está así. ¿Perro comunitario dice? Figura en la ordenanza, agarrar la ordenanza. ¿Y los votaron, los 10 concejales votaron eso? Sí, así está. Claro. Habiéndoles, nos preguntaron, igual de alguna forma los asesoramos, pero bueno. Votaron eso. Así es. Ricardo, todo lo que acabas de decir, ¿te animás a ponerle la firma? Pero por supuesto. Muchas gracias. No, por favor. Okay.